diga mara si et scapas. Giaj descoi. Ese monologo final me gusta. Quizá falta un poco de fuerza en el comienzo para retener al espectador, llevarlo hacia tu camino. Pero, qué progreso. Hoy lo he empezado a vivir. Pronto podríamos pensar en la fecha del estreno, ¿no? No. Tranquilo. Es imposible la perfección. Ya lo sabes. Es ir aprendiendo. Aún tenemos tiempo. Es que no es eso. No lo sé, pero... hablar de manipulación en una obra de teatro no me parece... Bueno, que... recuerda lo que comentamos con la poética de Aristóteles. El autor es aquello que ha vivido. Y el espectador entra en catarsis. Pero esto lo libera. Es el arte lo que te permite emanciparte. También me dijiste que Aristóteles era huérfano, ¿no? Sí. Debe ser eso. Aunque te pese, tus padres han hecho mucho para ti. Lo siento mucho, Olivia. Pero no voy a continuar. Lo quiero dejar. ¿Qué les dirás?